¡Hala! Pues hoy vamos a hacer una aventura. ¿Nos creo vamos? Creo que vamos a ver nieve. ¡A Langliru! Y con solete. Con solete, después de la nevada. Langliru con nieve y con sol. Uf. Veamos, podremos, a ver si podemos llegar arriba. Si está la carretera limpia. Sí, habrá algún riachuelo de estos que cruzan del deshielo, pero... O sea que... Un poco de cuidado. Da. Enfilamos para arriba. Será fea la carretera de Langliru, ¿eh? Sí. ¡Qué bonito! ¿Cómo mola esto, tú? Vamos a poner a prueba las Pirelli STR. Es verdad, yo ya voy con las dos Pirelli STR. No, claro, vas con el equipo completo. A ver cómo... A ver cómo van. ¿Te acuerdas el otro vídeo en el Gamoniteiro? Las Conti, las Rocks. Las TKC, las Rocks, ¿cómo salías de la nieve, no? Sí, sí, tracciona, ¡buah! ¡Flipas! Ya Alex también, donde se metió el otro día, está media rueda y salió escarbando allí, parecía un tractor. Pues a ver, estas, ¿qué tal van? Con la Rocks, ¿eh? Con la normal no, ya viste cómo patinaba Pandillo allí también. Nah, esa no funciona. Y la GES, que no se movía, más grande. Ya, o sea que, definitivamente, la China... Entra en todos los lados. Y sale. Y sale. Y si se cae, no pasa nada. La levantas y listo. AliExpress. Pesa, ya. Sí, pesa un poco, pero bueno. Vibraciones, también unas pocas, pero bueno, molan, ¿eh? Bueno, oye. Es que hay que quejarse. Y es que vibre, es una eléctrica de esas. Claro. Tiene sal aquí a torcer. ¿Eh? Se ve blanca la carretera, tiene sal. Sí. No, no, pues hay nieve, mucha, ¿eh? Más de la, hostias, más de la que no llegamos arriba. A ver, bueno, supongo que la carretera esté limpia. Sí. ¿Eh? Sube gente enseguida aquí. No, pero yo un día que intenté subir con el coche, estaba. No pude subir, ¿eh? A mitad de camino. Bueno, pero ya hace unos cuantos días. Pero era en invierno, ¿eh? Ya, claro, pero bueno, ¿cuántos días hace que nevó? ¿Hace 7 días? ¿Dos? No, no, el fin de semana. ¿Fin de semana nevó? ¡Hostias! ¿O nevó mogollo? Claro, todo esto es del fin de semana, ¿eh? Bueno, es del viernes. Claro, todo esto es del viernes, ¿eh? Estamos a martes. Falta la nube esa que atravesamos la otra vez ahí. Buah, si llega a ver eso, ¿eh? Si llega a ver el bicho de nubes. Ajá. ¿Qué tal? Es aquí para arriba. Bueno, y aquí ya, aquí. A la derecha. Furcio, Furcio. Cima Langliru. Ay, claro, que me voy tú. Y Pícula Gamonal. El bici mola muchísimo esto. Por la tele. Sí. Mola por la tele. Bueno, cuando... Pandillo sube, ¿eh? Ya, ya. Oh, vamos a tener unas vistas espectaculares, tú. Y es que te rompe mucho más este que el Gamoniteiro. Por aquí. ¡Hostia! ¿Qué pasó? Joder, a ver, ya lo verás en la película. Salió un aguilucho ahí de junto a una rama, me pasa adelante. Pasa adelante. Luego cuando lleguemos al área de Villapará, paramos, ¿eh? ¿A dónde? En el área recreativa. Ah, donde paramos la otra sí. Para, ahí, para, ¿eh? Para después de la curva, ¿eh? Mira para allá a la izquierda. Ya. Para por aquí, después de la curva, bueno, donde tengas un hueco. Aquí hay un... Aquí, en este, vale, en este, en este, en este entrada. Gravilla, ¿eh? Vale, 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 de sobra, aquí, aquí.
batería para. Ahora, tira. Bueno, seguimos. Seguimos para Bingo. A ver, esto puesto va a ser, va a ser. Bueno, pero eso es que no lo vinieron a quitar. No lo vinieron a quitar del otro día. Van a estar sufriendo a diario, a ver si hay o no hay. Claro. Igual hay algo de hielo en alguna. Sí, no, cuidado. Hostia, empieza a ver nada, eh. Cacas de la vaca. Mira estas curvas, tío, te imaginas. Esto en bicicleta, eh. Solo dar la girar ahí para arriba. Hay más coches que se pasaron las señales. Son caminadores de estas, van a caminar a. Cuesta las Les Cabanes. Bueno, igual está la chispa, ¿eh? Quedan 5 kilómetros para subir. Madre mía, este cacho, solo este cacho en bici ya me sale un pulpón por la boca. Pues todavía queda otra peor todavía, ¿eh? Es casi parado con la bici que vas ahí con el desarrollo corto. Madre mía, madre mía, es que no se aprecia. Aquí, es que otra vez. Es que en el, hostias, es que en el vídeo no se, en el vídeo no se aprecia. Esto, no, no, hay que verlo de verdad. No, ¿vale? Claro, es que esto no sé cuánto tiene de desnivel, pero creo que el último tramo. Bueno, creo que hay un cartel aquí que lo pone, ¿no? Si no me equivoco. Desnivel 21. 10,8 mínimo, 21,2 máximo. Madre mía. ¡Qué bonito! ¡Qué frío! Dios, se calienta puños y hostias. Hay que sufrir para disfrutar de los paisajes de Asturias. Creo que sacamos guantes de invierno. Va a bajar. Sí. Eras con pistola Clearu. Roberto Eras. Esto se está empezando a poner guapo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué espectáculo! Hostias, esto es... Las vistas, esto es espectacular. Hostias, bueno, es que la imagen, las imágenes serán espectaculares. Mira, ahora bueno, aquí solo hay un 13% de pendiente máxima, ¿eh? La curva esa, el bici tiene que estar para los lados, mira, donde está ahí parado. Ya. Hay que andar en primera moto. Dios, tío. Cierra la pantalla. Cierra la puerta. Cierra la puerta, que ahí escapalga. Sales arriba al sol. Ya, arriba tiene que hacer sol. Madre mía, qué vistas. Ah, mira, qué hielo. Ojo, 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 ojo. Nada, pero bueno, es agua, ¿no? O es hielo. Hielo, hielo, hay algo de hielo. Una de las cosas que me faltan con la moto es la moto. Siempre con la piel. ¿Estás este así? Ah, aquí
Ah, mientras no esté en una curva y tal, claro, que... ¿Puedes pasar derecho? Claro. Los picones. A ver. 1134. 15%. Casi por... ¡Ya! Igual va a ser que no se puede. Igual va a ser que no, ¿eh? Igual va a ser que no, ¿eh? Igual va a ser que no. No, es que falta mucho todavía. No, que va, con todo lo que queda yo paso. Que va, que va. No, no, porque por ahí es monteados. Que va, que va, que va, que va, que va, que va. Y va muy gallo para allá. No, no, sí, sí, pero no. No, no, porque no creo, bueno, que, no creo que haya rodadas. Hasta aquí. Hasta aquí. Lo que, espera, lo que vamos a hacer es una cosa. Vamos a parar ahí abajo y vamos a lanzar a Benito. ¿Eh? Paramos en la curva y lanzamos a Benito a ver lo que hay. Vale. Bueno, nuestro gozo en un pozo. ¿Eh? Sí, qué pena. Pero voy, déjame déjame meter la marcha. Sí, eso iba a hacer yo. O sea, ¿qué tal? Y vamos a lanzar a Benito a ver cómo está la carretera. A ver. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Hola, Benito. Quiero saber cómo están por ahí arriba. Claro, pero es que mira, mira todo lo que falta todavía. Yo soy un cacho de la virgen. Les Picones. Pues aquí en Les Picones es donde nos quedamos. No llegamos a aquello que se ve allí. Estamos viendo aquella cuesta. Allí es, había aquello, que al solete. Aquello es la Cueña de Les Cabres. Que aquello es brutal. Pero vamos, en otra ocasión. Otro día. Otro día. Pero bueno. Ah, tiramos al sol. Vamos para el sol. Vamos a parar en Vía Parás y eso. Cierra la ventana. O las pantallas. ¿Cómo petardea bajando? Parece una Harley y todo. Y
y eso con Debequiles. Oye, una cosa. No sé si poner las cámaras. ¿Por? ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Las curvas aquellas? Sí. Pero aquello es pista, ¿eh? Ya. ¿Eh? O que ya os subiremos otro día. No se nos hará bola, ¿eh? Como el pan. ¿Eh? Podemos ir a ver cómo... A ver dónde, por dónde se... Con las maletas cargadas. Ah, no, si lleva las maletas cargadas, no. ¿Dónde se cogerá? Allí, donde el bar. Vale, se coge donde el bar. Bueno, podemos tentar un poco y hacer una foto por ahí en... ¿Sí? Que son las 7. Sí, bueno, habrá que ir tirando ya. Sí. Pero no cambié el reloj de la moto. Me marca las 6. Estaba despistado. Uy. Lo cogí mal. Chasquito. Subía con ganas de mear y se me quitaron un poco con el frío. ¡Hostias! No sacarla ahí, ¿eh? Bueno, si la encuentro, pues... Hostia, ¿qué es aquello que hay allí? Aquella pista que hay allí. ¿La ves? ¿Cuál? Allí. Aquello que tiene blanco, amarillo. ¿Blanco, amarillo? Míralo, allí enfrente. ¿O es una nave, un tejado? Ah, es un tejado o algo así. ¿Seguro? O unos invernaderos. Hostia, no lo sé. Pues sé que por ahí hay una bajada, ¿no? Se puede bajar por ahí, ¿no? No sé. ¿No subisteis? Bueno, sí, por ahí hay una carretera que va para abajo, pero no sé. ¿Eh? Por aquí muy, muy alegre subimos, no me doy cuenta. ¿Eh? ¿El qué? Que pues no me doy cuenta de cuando subimos por aquí. Subimos con una alegría. Se me está haciendo más largo bajar. Sí, sí, sí. Bueno, es que siempre es más alegre que bajas. Subiendo tienes menos miedo, sueltas el acelerador y se para. Bajando. Sí, bajando hostias. Oye, grabamos entonces, grabamos aquí en la cocina. Se me está ocurriendo. Ya que salto ahí de frente, ¿eh? Ya. Se me está ocurriendo una cosa. Porque desde aquí. Desde el área de aquí, no sé, aquí los bancos. Ahí, no, pero no se ve, no se ve lo que yo quería. ¿Que probamos la pista o? Bueno, esa debe ser de cemento, ¿no? No lo sé. Está bastante inclinado. ¿Y a dónde va esta carretera? Mirador del Anguillo. Estallido de hormigón. Está de aquí enfrente. Amarradero de caballos. Aquí no hay ninguna señal que prohíba nada, ¿no? ¿Eh? Es hormigón. Pasa que puede haber gravilla, ¿eh? ¿Eh? Que puede haber gravilla por ahí suelta. Plan es que no hay plan. Ya. Sí, y esto ya no está metido, ¿eh? Pero esto está, esto es autopista, ¿o? Una pista de otro. Por aquí no hay. Aquí se acaba, tú. Aquí vamos a acabar haciendo jodas aquí. Y aquí todo follado. ¿Mm? Ya todo follado.
Tomás. Está precioso el sitio, ¿eh? Sí, muy guapo. No, no pudimos subir el Angliru, pero encontramos aquí otro... Aquí hay que venir a pasar el día con bocadillo, tío. Sí, simplemente, ¿eh? Y pasear por ahí, por aquí.